política de esa familia Pinal, que ha causado controversia en las redes sociales. Pues su tía, la muy talentosa y guapísima, ya la han visto cómo sale en bikini, botas, no, estás hecho un bizcocho, estás hecho un bizcocho, Guzmán. Alejandra Guzmán respondió a quienes criticaron una fotografía donde muestra demasiada piel. No se hagas caso. Alejandra Guzmán celebró con bombo y platillo el cumpleaños número 87 de su madre, Silvia Pinal. En compañía de familiares y amigos, fue como disfrutaron este día tan especial. Vengo a hacerle la fiesta yo, como ven. ¿Qué tal? Ahorita creo que llega de trabajar, pero yo también llego de trabajar, como ven. Casi nunca estoy con ella porque siempre está o trabajando ella o trabajando yo, pero hoy sí se pudo. Reveló cuál fue el obsequio que le dio a la actriz. Pues aunque no es exigente con los regalos, a doña Silvia Pinal le gusta que la sorprendan. Mi corazón, ¿cómo ves? Barbacoa y cositas así que le gustan y un mariachi. Un cantar que me desgarra cuando lo echo por amor. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle por la reciente fotografía que publicó en sus redes sociales, donde fue blanco de distintas críticas por mostrarse semidesnuda. Yo no hago caso, yo no hago caso de esas cosas, yo sé quién soy y así soy. Si les gusta bien y si no, pues también. Lo que sí tiene importancia para ella son los nuevos proyectos que tiene en puerta, como su próximo video Soy Así, retomando su carrera musical tras haber hecho una pausa por cuestiones de salud. Siempre estoy trabajando, entonces no le había dado tiempo al cuerpo de recuperarme porque estaba en la gira de Versus, pero ya estoy bien. Tuve que hacer muchas operaciones que luego nadie se entera porque sí han sido muchas, pero gracias a Dios ahorita estoy súper bien y me siento bien. Acabo de hacer mi video y en octubre saco mi nueva canción. Ah, qué lindo. Oye, ver allá a la señora Silvia, Ale, y a Luis Enrique también. Ale tiene 50 años. Uh-huh. Con todo el respeto a las señoras de 50, que debe de haber. Pero ¿quién tiene un cuerpazo así a los 50 años? Está espectacular. Además, qué cosa. Por si sales, ¿no? Como dices, enseñando porque enseñas. Si no enseñas, ¿por qué no enseñas? Sí. Como la gata Menchola. No, y que ayer te gustaba. No te puedo decir cómo. Ya dilo. No, al aire no puedo. Al aire no puedo. No te la sabes, Mónica. No, ¿en qué burbuja vives tú? Ay. Pero bueno, se ve espectacular. Oye, la mujer. Y te quiero decir que la misma Alejandra Guzmán, ella de su boquita contó la historia aquí para Imagen Televisión de la Guzmán, y hay capítulos estremecedores, sí. Hay capítulos muy divertidos, hay capítulos que dices, ¡síganle! O sea, va a estar buenísimo. Te mantienen al borde, sí, de la silla. Y fíjate, como ya escucharon ayer, la señora Silvia Pinal celebró su cumpleaños número, escuchen esto, número 87, wow. Y esto fue a lo grande, y esto fue lo que ocurrió en la fiesta de primera mano. A ver.